La causa contra Begoña Gómez y contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid complica su declaración en la comisión de la Asamblea. El primer pleno ordinario del periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid estuvo marcado, se lo hemos contado ayer aquí en este programa, por la comisión de investigación a la Universidad Complutense y el posible trato de favor que ésta pudo hacer a la cátedra de Begoña Gómez, 3 meses después de ser registrada por el Partido Popular en la mesa de la Cámara. Ayer fue aprobada definitivamente. Eso sí, no sin polémica, ¿eh? El debate al que fue sometido por parte de los diputados se volvió muy agrio, con acusaciones del PSOE y Más Madrid hacia el PP de Díaz Ayuso. Además, el escrito de oposición que los socialistas presentaron para tratar de frenar la misión encendió aún más el ambiente. Finalmente, los votos del Partido Popular, que ya saben que tienen mayoría absoluta en la Asamblea Regional, junto al visto bueno de Vox, iniciaron el camino de una comisión de investigación que comenzará sus trabajos en el mes de octubre, alargándose previsiblemente hasta febrero de 2025. Bueno, una vez más, Isabel Díaz Ayuso, digamos que le roba el protagonismo a Núñez Feijóo en el PP y, bueno, pues da un paso adelante en algo que, de momento, pues parece que no se va a conseguir, que es la comparecencia de Begoña Gómez. Y, bueno, si eso ocurriera, desde luego estaríamos ante un momento muy importante y, bueno, que podría colgarse esa medalla Isabel Díaz Ayuso, porque ya hemos visto que Begoña Gómez flaquea mucho en el face to face, en el cara a cara, y podría meter la pata. La habéis escuchado en el famoso podcast, por cierto, un podcast que grabó en la Casa de la Radio, que en fin, es la Casa de todos los españoles, no de como cualquier institución pública, me refiero, no porque sea Radio Nacional de España. Bueno, pues ahí llegó la individua a grabar un podcast y van y cierran toda la planta. O sea, si esto no es de dictadura de tercera categoría, que venga Dios y lo vea. El caso es que hemos escuchado a la individua hablar sobre... Es que... su padre no le dio la formación oportuna. No, pero puede ser un gran momento de la televisión el día que vaya a declarar Begoña Gómez ante la comisión. O sea, es cortita, ¿no? Pero es cortita. Muestra claramente que no tiene ninguna idea hilada en la cabeza, porque no es capaz de transmitir ninguna idea. Es decir, tú lo oyes y dices... ¿Qué tiene que ver Trump? ¿Qué tiene que ver con que haya 2 personas? ¿Qué tiene que ver con que el Partido Popular no puede gobernar nunca? Con todo lo que le han preguntado de motos, de la televisión. O sea, dices, Broncano. Broncano. Dices, ¿realmente o me está tomando el pelo o realmente estamos ante una persona... Que no da más de sí. Que no da de sí. Que no da. Y que es vicepresidenta, ¿no? Ahora mismo es vicepresidenta, solo ministra. Yo ya no sé lo que son porque van cambiando, pero ya solo que sea ministra. Pero ¿en manos de quién estamos? Pero fijaros, yo estaba hablando de Begoña Gómez en el podcast, que creo que nos hemos hecho un lío. Por eso, claro, lo que os queríamos era cómo es posible que llegue. Vamos a situar, hablaba del podcast que grabó en Radio Nacional, donde... La verdad es que si ustedes la escuchan hablar es... Sí, porque claro, la transformación es buena para transformar y después ya de transformar, pues ya es bueno para todos.